Vamos a hacer unas esferas muy, muy, pero muy fregonas. Aparte de que están muy fregonas y muy bonitas, son muy económicas. Vamos a usar cosas reciclables y no vamos a gastar ni un peso. Bueno, quizás sí tengan que comprar la botella en aerosol y el silicón y ya. Pero para este DIY lo único que necesitan son, obviamente, rollos de papel. Si no tienes suficientes, espérate a que colecciones unos o pídele a la vecina que te regale unos. Ya que tengas tus rollitos, ahora sí vamos a empezar con el DIY. Primeramente lo que vas a hacer es cortar los rollos en tiritas. La verdad no importa que sean del mismo tamaño. Si quieres ser muy exacto, entonces haz rayitas y luego córtalas. Yo simplemente las corté así, como pueden ver aquí, y ya es todo. Vas a cortar muchas de estas. Y ya que tengas bastantitas, yo aquí separé algunas de ellas. Hice 7 montoncitos y en cada montoncito puse 5 de las tiritas. Y ahora, si se fijan muy bien aquí, tenemos aquí nuestra primera ruedita y después la segunda, tercera, cuarta y quinta. Así se van fijando cómo hice una más chiquita que la otra. Y ya después vas a agarrar la que es más grande y vas a agarrar la que le sigue. Y con poquito silicón la vas a pegar en la puntita. Y luego vas a hacer lo mismo por el corte 3, 4 y 5. Y vean que agarra como una forma de hoja súper bonito. Y ya después de que hayas hecho esto, vas a hacer 7 de esas. Y vean cómo forma como una flor. Pueden dejarlo hasta aquí si quieren. La verdad que se ve muy, muy bonito. De veras, no se ven a quemar porque, mis manos están rojas de tantos quemazones que me di con el silicón. Pero a veces como que me gusta. ¿No les ha pasado? Ya después de que hayas conectado toda tu copo, vas a agarrar otros pedacitos del número 3, así le vamos a decir, y vas a pegarlo por todos lados. Vas a hacer 7 de estos y los vas a pegar entre cada petalito, o copo, no sé cómo decirle. Y ya después, vas a agarrar una tirita más, la vas a cortar, la vas a enrollar muy cuidadosamente y después pegarle con silicón la puntita y formar un circulito. Y esto va a ser el centro del copo, nomás para que no se vea esa parte fea. A menos de que les haya quedado súper bonito, entonces pueden saltarse este paso si quieren. Pero yo quise ponerle esta ruedita enfrente y atrás. Creo que no les expliqué, pero pueden ver aquí de que puse un circulito enfrente y en la parte de atrás del copo de nieve, por si da vuelta en el árbol o algo, se vea como que muy, muy chido. Y ya después, si quieren, lo pueden dejar así o pueden pintarlo con pintura en aerosol. Yo aquí usé plateado porque mi árbol es como que entre plateado blanco y mi casa es gris y como que mucho gris aquí en mi casa. Ustedes lo pueden pintar del color que se les pegue la gana. Les recomiendo mucho el rojo o el dorado, depende de lo que estén haciendo ustedes. Y también si quieren ponerle brillantina, se va a ver muy, muy padre. Yo me salté este paso porque mi pintura en aerosol tenía como que unos diamantitos ahí muy bonitos y dije, pues no lo voy a poner más, así lo voy a dejar. Y así lo dejé y ya después le vas a poner un hilito y ¡tarán! Esto es lo que vas a hacer.
Increíblemente, chicos, este ha sido un DIY que más me ha gustado para Navidad. Creo que porque usamos cosas muy económicas. Seguramente muchos de nosotros tenemos ahí botellas en aerosol que guardamos ahí. Y rollos de papel, pues por todos lados hay. Tijeras, todo el mundo tiene tijeras y todo el mundo que hace DIYs tiene silicón. So, prácticamente te puede salir barato, hasta gratis. Y es un pasatiempo muy padre. Se me olvidó mencionar de que por cada dos copos, creo que usé tres rollos de papel. La verdad que no estuve poniendo mucha atención, pero creo que utilicé tres de ellos. Y bueno, si vas a hacer esto para Navidad, me tardé como una hora y media por dos copos. Ahora, si quieres hacer 15 de estas, pues ahí le calculas más o menos. Puedes hacerlas después del trabajo o después de la escuela. Puedes hacer dos al día porque puede ser poquito cansado. Y ya cuando llegue diciembre, ya que pongas tu arbolito de Navidad con estos copos, oh, se va a ver divino. Otra cosa que puedes hacer con estos es pegarlas en tu pared. Ya sé que no les muestro, pero si las pegan en su ventana, perdón, también en su pared sería bonito, pero en su ventana, una ventana así chida, no sé, hagan hilitos como que largos y ya las cuelgan. ¡Oh! Se va a ver muy bonito. Chicos, soy una loca por Navidad, me emociono muchísimo. Oh, tengo mil ideas, pero siento que no tengo el tiempo para hacerlas todas aquí. Me tardaría años y años en hacerlas. Pero bueno, chicos, espero que estén súper bien. Recuerden que si quieren saludos, solamente coméntenlo en la parte de abajo. Yo con todo el gusto del mundo les envío saludos en mi próximo video. Chicos, los quiero mucho y nos vemos en la próxima.